buenas, futuceneros, bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal. Y hoy toca hacer una crítica a Star Wars Rogue One, que es, digamos, una película spin-off que no tiene absolutamente nada que ver con la numeración de los episodios, ¿sabéis? Es una película que podía ser denominada como una película distinta de Star Wars, aunque ya os puedo asegurar de que tampoco encontraréis nada que sea muy emblemático, que tenga algo que ver con los Jedi y todo lo demás. Bien, antes que nada tengo que deciros que voy a intentar, en la medida de lo posible, no meter ningún spoiler en este vídeo, por respeto a aquellas personas que vayan a ver la película. Ante todo tengo que deciros que es una película que se considera, para mí, desde mi punto de vista, bastante inferior que las tres primeras que se hicieron de Star Wars, y mucho menos de Star Wars, de El Despertar de la Fuerza, ¿sabéis? Más bien funciona como una especie de película de spin-off, ¿sabéis? Tampoco os esperéis grandes cosas de lo que es esta película. Bien, es verdad que los combates en esa película parecen bastante bien. Sobre todo, hay que hacer mención lo que es el tercer acto. El tercer acto es cuando la cosa empieza ya a ponerse ya más interesante, ¿sabéis? Los efectos especiales, digamos, que no está muy a la altura que está del Despertar de la Fuerza, ¿sabéis? Pero lo que son los combates, el dinamismo que hay entre las batallas entre los rebeldes y el Imperio, ha sido, digamos, espectacular. Sí, ha sido espectacular, lo nunca visto después de las precuelas de Star Wars, ¿sabéis? También hay que hacer mención especial, y esto seguramente podría caer un poco en spoiler, pero ya se intuía en un principio de que iba a salir Darth Vader, y efectivamente sale Darth Vader. También comenté en el vídeo de información que salía también el administrador de la Estrella de la Muerte, que es ni más ni menos que Grand Moff Tarkin, y os puedo asegurar de que sí sale. Pero creo yo que ha sido totalmente generado por ordenador. Digo que no hay ningún actor que se pareciera bastante a Peter Cushing y que hiciera por lo menos la misma caracterización de Peter Cushing, ¿sabéis? Que es un señor, pues digamos, con cierto talante, ¿no? Pero lo que es verdad es que hay personajes emblemáticos de la saga que aparecen aquí. Ya comenté de que salía también la líder, la senadora galáctica Mon Mothma, al igual que el senador Bail Organa, que está caracterizado por Matthew Smith, ¿sabéis? O sea, que fijaros que es que ya parece más viejo, ¿no? Porque es entre el episodio 3 y Rogue One, pues fíjate, hay, digamos, como más de 10 años de diferencia, y es que ya se le notan las canas a este actor, y digamos que lo ha hecho francamente bien para lo que ha aportado a esta película. Las primeras compases en la película es cuando, digamos, que no interesa demasiado al espectador, pero luego ya cuando van cogiendo forma el tema de lo que es el poder de la Estrella de la Muerte, ¿sabéis? Cuando ya empiezas a conectar poco a poco con los personajes principales, pues entonces te das dando cuenta de que la película sí que merece la pena. Pero sin embargo hay ciertos personajes los cuales están ahí únicamente, digamos, que es para rellenar el hueco, que tampoco tienen un trasfondo tremendo. Bien, es verdad que Jyn Erso, la protagonista de esta película, sí que se le nota bastante el trasfondo, pero no se le ve ninguna evolución de por medio, ningún personaje evoluciona, todo hay que decirlo. El único que ha destacado del elenco de personajes principales es Chiro Ting-wei, que ha sido caracterizado por el chino hongkonés, el Lori Yen, que dice que siente la fuerza, pero no sé yo hasta cierto punto. Pero el hombre, por visto, se ha lucido ahí en esa película, el Donnie Yen, el Chin Rutin Well. Vamos, es que acojonante más no poder. Amén de uno que es, digamos, amigo suyo, que sin ser tan espectacular como él, sí que es verdad que porta una especie de ametralladora, ¿sabéis? Y bueno, tampoco es que no es tan espectacular como su amigo Chirrupin Web, pero bueno. La película, digamos, que no cuenta con personajes tan carismáticos que se te quedan. Chirrupin Web va a ser uno de los pocos que sí que destaquen, aparte de Jyn Erso. Ya comenté antes de que Darth Vader salió en esta película. Y que, por lo visto, sí que tiene sus frases de diálogo. Y no quiero deciros absolutamente nada, porque ya sería hacer un spoiler. Hemos visto una parte de Darth Vader que no hemos visto en otras películas. O sea, ni tampoco la precuela en La Venganza de los Sith. No hemos visto
lo que es a Darth Vader emplear todo su poderío de Sith, ¿sabéis? Es que a mí me parecía una cosa que dices tú, pff, yo quería ver a Darth Vader, pero en su buena forma física, ¿sabéis? Y yo no voy a deciros en qué tramo de la película sucede eso, la cuestión es que lo veáis por vosotros mismos, pero ya os puedo asegurar de que Darth Vader ahí en esa película se ve bien. Es verdad que tiene muy poco protagonismo Darth Vader, pero al fin y al cabo, los pocos momentos en los que sale, pues, oye, es que te quedas con una sensación como diciendo, este hombre... Ay, pero bueno, me sorprende bastante que Darth Vader sí esté ahí con su maldad, con su... yo qué sé, no sé, con su espíritu, con su pasión. Es que a mí Darth Vader es uno de los mejores villanos que ha tenido la saga de Star Wars. Y si os digo la verdad, un apunte en relación al doblaje aquí en España. El actor de doblaje que ha puesto voz a Darth Vader no me inspira demasiada confianza, ¿sabéis? No es que sea malo, pero es que su voz no tiene ni siquiera la misma fuerza que Constantino Romero. No digo que haya actores de doblaje que calquen la voz de Constantino Romero, pero por lo menos que le den esa fuerza de... Estamos hablando de un Lord Sith tenebroso, como Darth Vader. Un personaje que te tiene que dar miedo, ¿sabéis? Y yo creo, sinceramente, que el actor que ha puesto la voz a Darth Vader aquí en España, pues digamos que no me ha terminado de convencer demasiado. Yo estaba ahí en el cine cuando salía Darth Vader, digo, me cago en la leche, a ver cómo será la voz. Que trita marinera. Perdemos a Constantino Romero, que fue el que hizo la voz de Darth Vader. Es una lástima. Pero al fin y al cabo, siempre está bien ver a Darth Vader de nuevo en la gran pantalla. Porque los momentos en los que sale Darth Vader ahí en pantalla es que unos ya se cagan por la pata abajo. Y ya por último tengo que hacer un apunte con respecto a la banda sonora de esta película. Recordad que esta película la ha puesto la banda sonora era Michael Giacchino, que fue el que compuso la banda sonora de las películas reboots de Star Trek y la de Up y otras cuantas que no me sé. Y sinceramente hay momentos en los que parece bastante como John Williams, ¿sabéis? Hay temas en los que por lo visto recuerda un poco bastante el estilo de John Williams, ¿sabéis? Pero no lo calca directamente. Bien, es verdad que luego coge algunos acordes, que es cuando entran, por ejemplo, los rebeldes ahí, cuando aparecen ahí todo el escuadrón de Alas X y toda la historia, ¿sabéis? Yo creo que está bastante bien, pero tampoco es que sea totalmente memorable la banda sonora. No hay ningún tema que me haya quedado en la cabeza. Pero bien, es verdad que los créditos finales, pues sí que se recupera lo que es la canción típica que sale, lo de... ¿Sabéis? Tengo que hacer mención también a varias cosas. No están aquí metidos los textos iniciales. Bien, es verdad que aparece lo de hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, pero no te aparece los créditos iniciales que sale Star Wars. Y te sale lo que es el texto que te sitúa en lo que es el contexto actual, en lo que se inicia el episodio, ¿sabéis? Y tampoco aparece lo que es uno de esos elementos que son bastante representativos en la franquicia, y es el uso de las transiciones. Esas transiciones que hacen como una especie de barrido, ¿sabéis? Y bueno, pues tampoco se me ocurre mucho más que decir al respecto, porque me gustaría de hablar sobre ciertas cosas que parece la más interesante sobre esta película, pero mejor no digo absolutamente nada más porque yo no quiero spoilear absolutamente a nadie. ¿Recomiendo esta película para los fans de Star Wars? No es que sea ultra mega recomendable. Si lo hacéis por el interés de cómo era ese grupo de rebeldes que roban los planos de la Estrella de la Muerte, pues sí que puede estar la más interesante. Aunque no tiene el mismo impacto o el mismo interés que el episodio 7 y posiblemente el episodio 8, ¿sabéis? Es una película que podía merecer la pena si la vierais el día del espectador. No es que sea una película ultra mega mediocre, que no lo es. Es una buena película, sí, pero es totalmente inferior a El Despertar de la Fuerza y las tres primeras películas, los episodios 4, 5 y 6. Es una película spin-off, tampoco os esperéis grandes cosas. Tiene sus cosas buenas y tiene también sus cosas malas. Pero evidentemente, si tuviera que puntuar esta película del 1 al 10, yo creo que se llevaría en torno a un 7. Nada más. ¿Es altamente recomendable esta película? No.
Por supuesto que no. No digo que sea mala. Que si vosotros no habéis visto nunca Star Wars, no os acerquéis a ver a esta película porque no os vais a enterar de nada. Y hasta aquí concluye mi crítica. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta película, ¿sabéis? Tratad de fundamentar en la medida de lo posible por qué os ha parecido buena, por qué os ha parecido mala, que no sé qué historia, ¿sabéis? Y se van a quedar totalmente fuera los comentarios que no aporten absolutamente nada de que esta película es una mierda, que si no sé quién, no sé cuánto, ¿sabéis? Yo quiero que fundamentéis qué partes buenas tiene y qué partes malas tiene la película, si os ha convencido y si no os ha convencido, ¿de acuerdo? Los comentarios simples, olvidaros de ellos porque no van a tener cabida. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, no dudéis en dejar un buen like, compartirlo en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google Plus, metedlo en vuestros favoritos y suscribiros al canal si lo habéis hecho. Y no olvidéis de pinchar en el icono ese de la campanita por si estáis suscritos al canal, para que recibáis una notificación en vuestros dispositivos móviles cada vez que suba un vídeo nuevo. Y tengo que deciros también que voy a subir el vídeo de los mejores momentos del canal y no sé yo si voy a subir algún que otro vídeo, pero ya os puedo asegurar de que este 2016 está llegando a su fin. Dentro de una semana van a comenzar ya lo que son las fiestas navideñas. No quiero aburriros más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo de parte del Tito Futuzor, que paséis un buen día, mantened que la fuerza interior os guíe.